tierra sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso en viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida serán dulces racimos. En el mar de las uvas, nuestro vino cantaré, cantaré. Cuando tenga la tierra, sucederá en el mundo, el corazón de mi mundo. Desde atrás de todo el olvido, secaré con mis lágrimas todo el horror de la lástima. Y por fin te veré, campesino, 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 dueño de mirar la noche en que nos acostamos para ser los hijos. Campesino, cuando tenga la tierra, le pondré la luna en el bolsillo y saldré a pasear con los árboles y el silencio y los hombres y las mujeres conmigo. Buenas noches, bienvenidos nuevamente a Canción con Todos. Esta noche tenemos un tema central que es la memoria. Adelante por acá, por favor, cantora. Aplausos a la bruja. La bruja Salguero, siéntate acá cerca mío. ¿Por qué andas patapila? Descalcita se dice patapila. Porque está bueno. ¿Sí? ¿Te gusta cantar así? Hay mucha libertad, pero bueno, siempre pregunto, bueno, aprovecho para agradecer a los chicos del sonido que me han cuidado muy bien, que sea seguro, ¿no? Bueno, sí. Y buen comienzo de programa con un tema, un temazo, como decimos nosotros, emblemático de Ariel Petrocelli y Daniel Toro,
Cuando tenga la tierra. Tremendo. Bueno, los riojanos son esdrújulos, ¿no? Sí, somos bien golpeados. Quiero recordar, porque si no me van a retar luego, los hermanos Albarracín, uno de los conjuntos iniciadores de la música riojana, y Ramoncito Navarro, otro era, ¿cierto? Ah, tremendo, ¿no? Sí. Pero acá estamos frente a contemplar y a homenajear la memoria de dos creadores maravillosos, ¿sí? El Tano Petrocelli y Danielito Toro, que mora en Salta. La verdad que un buen ejercicio de la memoria es no olvidar nuestras culturas, nuestras historias, que muchas veces está trasladada por intermedio de la canción, de la poesía, de la música, de los intérpretes nacionales. La verdad que es un acontecimiento que siempre nos va a venir bien a los pueblos. La canción de que cantó la bruja, insisto, es un tema emblemático de Daniel Toro y Petrucelli. Danielito Toro se quedó en Salta hace tiempo que no se dedica a la canción, si se dedica a gozar una provincia como la nuestra. Y hay homenajes permanentes hacia él. La producción de este programa le va a pasar a una síntesis muy linda que queremos ver juntos. Nace cantor y compositor, digamos, y algo de poesía, simplemente creo que por los genes de mis antepasados. Yo no sabía ni de afinación, no sabía cómo sacar la voz. De tanto sacar la voz se me fue la voz. De todas formas, me hizo feliz porque yo, si vos me preguntas música, si sé leer música o escribir, no sé leer, escribir, nunca estudié. Yo hacía lo que me enamoraba a mí. Entonces, salí cantor, compositor, poeta, no digo, pues no me considero poeta, junto con un gran sabio y poeta, como era Ariel Petrucelli, el primer compositor, que conocí, digamos, que realmente me asombraba con su palabra. Muchas palabras no sabía lo que significaban. Cuando tenga la tierra y el grito americano, nacieron ya cuando ya era solista, porque antes de eso integré mucho conjunto, armé conjuntos. Tenía la necesidad de superarme. Y un día Ariel me cae con eso. Pero yo antes ya había integrado los nombradores. Ahí fue cuando tuve toda esa la dimensión, cuando comencé a salir mucho. Sinceramente, para mí, los mejores temas que más me gustan a mí de lo que hice, me gustan todos, pero son los que más me gustan, es cuando tenga la tierra, que me dio satisfacciones muchas en Europa. Cuando Mercedes Sosa lo cantaba, se venía abajo el público. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo, y en el mar de las uvas, nuestro vino. En Europa la conoce medio mundo. Aquí se la conoce menos que allá, porque aquí, bueno, ya sabemos por qué no se pasaba. Se fue mi voz y el alma mía se fue con ella. Hablo con la mitad de mi alma. Vaya a saber dónde andará mi otra mitad.
cantando por los cielos, por este universo maravilloso que tenemos. De trigales, luna nueva. Es un testimonio maravilloso realmente, de tres personajes de nuestra historia. Danielito, con su dificultad de la garganta, de las cuerdas vocales. Mercedes cantando con ese potencial. Pero también hay uno, Ariel Petruccelli, un poeta que yo conocí en los Valles Calchaquí, en Cachi, allá a 4.000 metros de altura. Era chango, era un maestro que enseñaba a los niños y mientras hacía canciones de estas canciones memorables. Con Daniel vivimos cosas inmensas porque éramos changos del barrio, ¿no? Salíamos de serenata y luego conocimos a personajes tan hermosos como el Cuchi, Manuel, Jaime Dávalo, mi padrino pelado don Eduardo Falú, que ellos fueron maestros nuestros de verdad y generaron un movimiento único en el país que era un movimiento cultural folclórico de verdad. Pero bueno, hay gente que sobrepasa el tiempo, hay gente que lo sobrepasa de un modo particularmente hermoso y creo que tengo a dos invitados que son realmente la memoria, el talento, son los reales. En arte, Pedro. ¿Ustedes han superado el tiempo también? 50 pirulos están cumpliendo. Estamos. ¡Qué maravilla! Sí. Mira, realmente 48, para ser más exacto. Vos sabés que la inflación es tremenda. ¿No? Haciéndole precio. No, pero la verdad es que sí, que el tiempo nos... Nos da, lindo verlos juntos de vuelta. Claro, nos da la posibilidad de volver a estar juntos y es realmente muy emotivo lo que hemos visto de Daniel Toro, ¿no? Porque es un tipo que hemos admirado desde el principio, ¿no? Un gran cantante. Sí, muy emocionante. Y también te da la pauta de qué importante es seguir cantando mientras uno puede, ¿no? Y de tener conciencia del valor que tiene tener ciertas cosas sanas todavía en el cuerpo, ¿no? Y en el alma. Bueno, el alma de él está muy sana, quizás más sana que con vos, pero es importantísimo valorar lo que tenemos. También muy lindo el recuerdo de Petruccelli. Sí, era un loco hermoso. La samba de la Antigua. Tenía un fiatín chiquitito, viajaba de gira con su mujer en un fiatín. Imagínate, a 40 por hora. Pero él quería llegar a los festivales. Era un tipo hermoso. El que se haya quedado tanto tiempo en Cachi, allá a 4.000 metros de altura, de aquellos años, claro. Y hacer canciones. Danielito era su gran musicante, ¿no? Claro. Gente que no se repite. Sí, sí. Cantilo, es hermoso. Pero cuenten cosas de ustedes. Bueno, nosotros te contamos que tenemos un disco nuevo, con canciones nuevas, así como para inyectarle un... Seguimos confiando. Claro, seguimos confiando en la autoría, en la posibilidad de interpretar canciones que la gente no conozca. Y entonces vamos recorriendo el país haciendo cosas nuevas y viejas mezcladas, porque realmente a la gente le gusta escuchar aquellas canciones de hace 40 años, 30 años. Y a nosotros nos gusta ir dosificándola junto con el material nuevo. Así que en eso estamos. Tengo una coincidencia con Miguel Abuelo, sí. que amaba esta canción que acabamos de escuchar, que amaba la creación de Daniel, sí. De Petruccelli. Contanos, porque es muy... Miguel Abuelo no es poca cosa, sí, es una historia grande del rock. Yo puedo decir que fue un amigo personal y que lo admiraba enormemente cuando cantaba El Antigal. Yo creo que nunca escuché... Nunca escuché una tema versión muy difícil de cantar. Muy difícil de cantar y con todo el sentimiento que le ponía. Nunca escuché una versión del Antigal tan impresionante como la de Miguel Abuelo. Y por ahí anda alguna grabación. ¿En serio? Secreta. Sí, no oficial. Pero... Pará, ¿qué te parece si escuchamos un fragmentito? La gente de producción es mágica. Magia. Vamos a ver. Sería buenísimo. Este es un testimonio, un aplauso por favor. Increíble. Es un testimonio hermosísimo. Pero también la gente le interesa saber en la memoria, ¿no?
¿Vos anduviste haciendo cosas por Europa con Miguel Abuelo? Sí, contanos esas anécdotas en aquellos tiempos de la malvada represión. Sí, sí, hacíamos, trabajábamos mucho en la calle. Hacíamos terrazas en restaurantes, pasábamos la gorra. Él cantaba esas canciones. Fueron muchos. Es una escuela maravillosa. Yo la recomiendo para todos los que quieran aprender a cantar en público, hacerse escuchar, cantar al aire libre, ¿no? Para públicos de cualquier país. Y con Miguel yo aprendí mucho. Él me enseñó a hacer ese trabajo. Y esa canción era realmente, junto con el humahuaqueño, eran las canciones que más le gustaban a los alemanes, a los ingleses. Un bailecito totalmente impuesto, el humahuaqueño, claro. Lo cantabas en todos lados. ¿Sí? Un éxito. No, pero realmente lo de Miguel con el Antigal es muy emocionante y felicito a la producción realmente por tener ese documento. Me parece fantástico. Que conste que no estaba preparado el tema de que él lo mencionó sin saber. O sea, genial, que, genial, sí, sí. Genial la conexión. Esta es la televisión de hoy. Vamos a un corte, por favor. Su lucha. Sus logros. Su trayectoria. Su museo. La casa de un hombre. El museo de un héroe. Venía a revivir la historia de nuestro prócer en su propia casa. Museo Güemes. Al reír dentro del oscuro mediodía, moretones amplios hunden el sol, árboles en llanto lavan el alquitrán. ¿Dónde van los hombres? Corren sin ver, buscan una casa donde secar su piel. En las aguas de mi brazo torrencial beso mucha lluvia en tu sonrisa. Hay un arco iris tierno y precoz en el abanico de tu pestaña gris. Ves aquellos hombres corren sin ver, buscan una casa donde cambiar su piel. Chimenea fuma su paz,
sobre la terraza que yo jamás podrá. Vamos a la lluvia, niña de sol, de que todos corren, pero no todos van. Venga, muchachos, venga, venga. Venga, venga, por favor, venga, venga. Qué hermosura, muy bien. La memoria también va por un estilo. No hay otro dúo como ustedes que suenen de este modo. Otro aplauso, por favor. Venga. Muchas gracias, César. De esta larga experiencia, de esta larga carrera que llevo más de 60 años desde Los Fronterizos, siempre tuve la suerte de conocer nuevos valores, nuevos sonidos, conjuntos, solistas. Hoy voy a presentar una compañera de Salta, la Negra Chagra. Un aplauso para ella, por favor. Bienvenida, Negrita. Gracias, César. Con quien hemos cantado muchas veces, nos conocemos décadas atrás. Era muy niña cuando yo la conocí, por cierto. Sigue siendo. Y hemos compartido escenarios, discos. Ella, uno de los valores muy grandes que tuvo, viajar por el mundo cantando muchas veces el repertorio del gran Cuchi Leguizamón y Manuel J. Castilla, y conocer a una grande como Chabela Barria, que cantaba nuestros temas. Uh-huh. Bueno, contanos tu historia con esta memoria de la canción popular, y particularmente toquemos este tema tan salteño que es contar la historia de los seres humanos por intermedio de un poema y una melodía. Bueno, yo quiero contar que el tema preferido de Chabela Vargas fue la canción de Las Simples Cosas. Sí, no te hubiera molestado. No, pero esto es cierto. Además, he tenido el placer de grabarla bueno, con muchacho, ella. Muy lindo. Y siempre ella no se cansaba de hablar de la canción de Las Simples Cosas. Dijo que en su último minuto iba a cantar esa canción. Y sí, la cantó hasta el último minuto, la verdad que sí. Hablemos de Salta. Meta. Meta, claro. Vas a cantar una zamba del Cuchi Leguizamón y de Manuel. Dedicado a un personaje que se llama Juan Riera. Juan Riera era un tipo que llegó en el año 1894 No el otro siglo, el otro siglo. En 1800, sí. Llegó a la Argentina, vino de Ibiza. ¿De Ibiza? Vino de Ibiza, Juan Riera. Gran anarquista. Era un gran, claro, un anarquista. Llega, primero se va a Tucumán a vivir, después se viene para Salta. Se viene para Salta, como si, bueno. Y empieza ahí a tejer su historia personal, se casa, tiene 9 hijos. Pone una panadería. Vamos a ver si mejor lo cuenta la nieta, porque se va a acordar de todas estas cosas. A meta. La producción avanza. Mi abuelo, Juan Riera, nació en Ibiza y más o menos cuando tenía sus 16 años se vino desde allá solo, en barco, llegó a Tucumán, en Tucumán tenía unos familiares y después ya se vino a Salta. Él no fue de un comienzo panadero. Él trabajó varios oficios y estuvo en la
en la construcción de lo que es ahora la línea Guaitiquina, que es la que va al tren de las nubes. Y ahí él empezó a hacer pan, lo que es, en realidad pan no, sino lo que es pastelería. Él hacía bizcochuelos, masa, ese era su fuerte, digamos. Y después se conoció con Augusta Caballeroni, mi abuela, y tuvieron 10 hijos. La idea de él, o sea, era socialista, anarquista. Siempre eso fue lo fuerte, defensor del ser humano, de los derechos humanos. Por eso es que se lo conoce en la historia de acá de Salta. Y se le hizo justamente una zamba, Juan Panadero, lo hizo el poeta Juan Castilla y el músico Cuchi Leguizamón, porque eran muy amigos de la familia, muy, muy amigos los dos. Él era muy abierto, o sea, igual que los hijos también. Entonces, y curioso, conocía, se integraba mucho a cualquier nivel, más bien aparte social, cultural. Él falleció en el año 1974 y la zamba ya se la presentó en el 75. Justamente cuando falleció mi abuelo, se juntan ellos y le hacen la zamba. En donde ahí lo que le llama la atención a la gente, que dice que mi abuelo no cerraba las puertas. En la calle Pellegrini 515, donde ellos vivían, había, en su casa tenía un zaguán, eso que se llamaba. Tenía una puerta que daba a la calle y otra puerta que daba a la casa. Entonces él dejaba esa puerta que daba a la calle abierta, una vez en la otra también. ¿Para qué? Decía, para que se resguarde la gente del frío o si necesitaban comida. Esa era su idea, ¿no? Su idea. Siempre él pensando en el otro. ¿Cómo le iban a robar? Ni queriendo a don Juan. Si a los pobres les dejaba de noche la puerta abierta. Y para mí una gran herencia, para mí y para toda mi familia, la honestidad que tenía él, muchas enseñanzas que nos dio, tanto a mis padres, a sus otros hijos y a los nietos que los conocimos. Un ejemplo de vida. Juan Riera. Thank you.
sigue jugando un pan de palomas blancas y harina su corazón al cielo se le volaba. Y harina su corazón al cielo se le volaba por su amistad en el vino, sin voz querendo cantaba, y a su canción como el pan la iban salando sus lágrimas. Y a su canción como el pan la iban salando sus lágrimas. Cómo le iban a robar, ni queriendo a don Juan Riera, si a los pobres les dejaba de noche la puerta abierta. Si a los pobres les dejaba de noche la puerta abierta. ¡Bravo! Hermoso, hermoso. La verdad que estos personajes que son cantados, son historia en mi provincia, fueron historia, se enamoraron los poetas, los músicos de ellos, de, en este caso Juan Riera, un anarquista cariñoso, hacedor de historias políticas, este, y de su panadería famosa. Manuel J. Castilla, el gran poeta que trabajaba en un diario, un día fue despedido por cierta circunstancia. ¿Qué hacía don Juan Riera? Todos los días le llevaba una bolsa de pan a la casa de Manuel J. Castilla y se la dejaba en puerta. Manuel le dice, oiga, don Juan, ¿por qué me trae tanto pan? Y usted que me ayudó tanto, dice, ¿cómo ya yo sé que usted está sin trabajo? ¿Cómo no lo voy a...? Lo único que le puedo traer es el pan. El Cuchi era parecido, nada más que era muy loco el Cuchi Leguizamón. Un genio de verdad. León Felipe Fino a por Salta de turismo, no sé cómo cayó, iba para México. Se iba por una semana y se quedó 3 meses. Lo volvieron loco los salteños a León Felipe, porque lo invitaban de aquí y de allá para presentarlo. Hasta Che Guevara pasó por ahí, ¿no? Sí, dicen que también sí. Don Ernesto Guevara pasó por ahí en bicicleta, sí, sí. No sé qué. Yo quiero saber qué negrita que sí. Me recuerde, porque ella cuenta de mejor modo salteño las cosas, la personalidad de nuestros personajes. Aquellos del velorio, de los epitafios, escucha esto porque es hermoso. Vos sabés que Manuel y el Cuchi se dedicaban a hacerle epitafios a las personas sin necesidad de que se mueran, ¿no? Había un tipo en Salta que se llamaba Antenor, no digamos el apellido, no, que se había jubilado sin haber trabajado jamás. Y en esa época era algo muy raro, ahora ya... No, pero en ese momento era para el asombro, ¿no? Y dicen, ¿qué se habrá jubilado? De inspector del paisaje. Entonces a este le hacen un epitafio que dice así. Sobre esta losa fría, oh curioso desenlace, Antenor que nada hacía, resulta que ahora ya hace. Otro tenía su otro lindo. Este salteñismo no hay en muchos lados, menos los programas de televisión. No, que ya había un tipo que se acomodaba en todos los gobiernos que pasaban. El tipo cambiaban los gobiernos, sí. Y él seguía ahí en su fijo, ¿no? En su puesto. No había nada, era inamovible. Entonces a este le hacen también un epitafio que dice, ¿cómo era? Recostado en su cajón, incómodo debe estar, tan solo después de muerto no se pudo acomodar. Brujita, en La Rioja existen estos dichos, estos modos,
Contanos cosas. Sí, porque sí. Los esdrújulos son maravillosos. ¿Sí? Bueno, son muy pícaros los riojanos, pero bueno, sí, van inventando coplas sobre todo, ¿no? Pero bueno, en realidad nuestros grandes maestros como un Ramón Navarro, como un David Gatica, como un Pancho Cabral, nos enseñan por ahí otra mirada, ¿no? Yo creo que el que miró de alguna manera al hombre trabajador más que nada es Ramón Navarro, ¿no? Sí. También José Jesús Oyola, que fue el primer creador de las Vidalas Chayeras, y es ahí donde cobra otra dimensión la canción riojana, y bueno, siempre atento y a las chayas también, ¿no? Las Vidalas Chayeras, también, exactamente. Que según lo que dicen, las Vidalas Chayeras, según dicen lo que saben, lo que han estudiado, que es una mixtura entre el canto con caja de lo que es Salta, uh-huh, lo que es Jujuy, que se mezclan con las guitarras cuyanas. Entonces se acelera un poco más el ritmo, se agregan lo que es todas las armonías mucho más amplias de las, uh-huh, guitarras cuyanas, y así surge la Vidala Chayera, ¿no? Y bueno, son bellísimos. Últimamente los muchachos, las nuevas generaciones, están componiendo más sobre lo social, y me parece que eso es tremendo, sobre lo humano. Yeah. Y sin duda alguna nuestros maestros nos han marcado un camino, ¿no? Entonces hemos tomado nosotros de ellos estas elecciones, ¿no? De Jorgito, ir hablando. ¿Vos sos porteño? Yo soy porteño, sí. ¿De barrio? Sí, del Bajo Belgrano. Ambos somos del mismo barrio. Nos conocimos justamente por eso. Pero a mí muchas veces me han preguntado si no era del interior por mi modo un poco lento de hablar, no sé. Porque sos tranqui. Tranquilito. Porque soy tranqui, puede claro ser. Pero hay, sí, historias de barrio muy lindas también, ¿no? Absolutamente, y sobre todo del barrio que conocimos nosotros hace 50, 60 años, ¿no? ¿Cuánto? Unos años atrás. Tienen que, todo eso, ¿no? Que se podía jugar a la pelota en la calle, acá mismo, ¿no? Que se podía estar en la vereda, que podías ir a la de tu amigo que vivía a la vuelta sin problema y volver a las 9 de la noche caminando, todo tranqui. Pero ¿cómo entras en la música? ¿Cómo fue la inquietud? Bueno, ¿familiar, personal, de changuito? No, a mí me enamoró la guitarra porque yo tenía 8 años y mi mamá, que tenía 28, con dos amigas decidió aprender guitarra. Qué lindo. Yo escuché eso, me fascinó, le dije que quería aprender y de ahí en adelante seguí con la guitarra y bueno, con folclore justamente, porque en el año, ponele, 58, 57, era el boom del folclore. Ya venían los invasores salteños, claro. Sí. Chalchalero, sí, fronterizo, fronchalero, chalcherizo. Sí. Y también los hermanos Ábalos. En realidad, yo la primera canción que aprendí creo que fue una cueca, Yo vendo unos ojos negros. A ver, ¿te acordás? A ver. Yo vendo unos ojos negros, ¿quién me lo quiere comprar? Lo vendo por hechicero, porque me han pagado mal. Ay, nena, ay, nena. Bueno, esa. ¿Sabes? A ver, alguien no sabe. Hay gente que canta. Más te quisiera, más te amo yo, y toda la noche lo paso suspirando por tu amor. Impresionante. Está bien para. Muchachos, hay que convencer. Nos volvimos guitarreros para cantarle a las chinitas, ¿no? Eso es claro, verdad. No, sí, claro, no puedo. Eso había engancha, sí, ahí, ¿no es cierto? Sí, sí. La verdad es que yo creo que hemos tomado la guitarra en gran medida, sobre todo en la adolescencia y post-adolescencia, para seducir a las chicas. Sí, señor. ¿Quién lo puede, sí, negar? Es verdad. Es un elemento... Yo digo siempre, ayudó, hermano, ayudó, que la fama es puro cuento. La gran verdad es estar con el otro, cantarle, claro, a la gente. Con los fronterizos yo recorría los pueblos y lo que más me gustaba era, luego de la actuación, ir a la casa de alguien. Claro. Y ya conocía a esa otra gente. Y ya aprendía. Me dicen que agarre la guitarra, mi guitarra. Préstame esa guitarra. Está allá, pero dale. Sí, yo creo que eso es lo que sucede generalmente en las provincias de Argentina. ¿No es cierto? Que nosotros no vamos a aprender en una escuela a cantar ni a bailar. Lo aprendemos en la cotidianidad, claro, en los grupos, en los encuentros, claro, en la misma escuela. Y es más natural, ¿no? Uh-huh. ¿O qué no? ¿Ah? Claro. Bueno, y antes estaban las famosas guitarreadas, acá en Buenos Aires también, ¿no? Guitarreadas. Bueno, claro, ya cuando ya era grande, yo a las chicas le cantaba esto también, ¿no? Bueno, a Chabela también.
uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas. Lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño se queda sin hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas. Esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Y la suegra salía, ¿no? Eran tiempos lindos de copla, de amanecida y de serenata. César Perdiguero, el gran César Perdiguero de Salta, tenía en el diario El Tribuno algo que se llamaba Cochereando en el Recuerdo. Porque los cocheros, los taxis de caballito y coche de plaza, cuando yo llegaba a Salta, lo preparaba Perdiguero para que vamos a dar serenata. Entonces en el pescante iban las cajas de vino y atrás los guitarreros y los poetas. Y nosotros ahora nos vamos un corte también, sí. Ah. Se estaba poniendo tenés, lindo, che. Tenemos el vino. Se estaba poniendo lindo. Vino salteño, la voz del carnaval. Machao de tiempo, voy a tu encuentro, necesito olvidar. Machao de tiempo, voy a tu encuentro, padre del carnaval. Pucha, qué lindo, si Omar el persa por ahí te hubiera hallado. Qué macha linda, cuánta poesía nos hubiera soltado. Qué macha linda, si un mar el persa por ahí tuviera vuelta. Vino Horacio, si lo es, al cuchile Guisamón. Pégale el grito, vamos pa'l norte, quemando el don. Alza tus pilchas, vamos pa'l norte. Chile y Zapotra. Cuentan las viejas que en payo gasta y un poco más allá. El alma sola de pajarito de noche suele andar. El alma sola sin un traguito, pucha que frío hará. Vino salteño, macho sin dueño, no me lo aquí llorar. Pásale un trago, yo te lo pago, si no le querí fiar. Pásale un trago, yo te muchas gracias. Y tan churita la cueca carpera, bueno, esta le pertenece a nuestro querido César Isela y a nuestro amado Horacio Guaraní. Y bueno, y en sintonía con lo que es este programa y con que en esta emisión esté dedicada a la memoria, creo que corresponde preguntarle al autor que nos cuente un poco la historia. Si nos permiten, claro. Sí, ¿no? Señor, venga. Yo venía de Salta en mi camioneta, de Cachi venía, y de Cafayate. Traía bastante buen vino en la camioneta y otro puesto.
venía silbando en el camino una melodía. Juro que es verdad. Llego a mi departamentito, dos ambientes, y eran las 4 de la mañana y me pongo a terminar la melodía, que me pareció gauchita, no se repetían los tonos. ¿Y quién me pone la letra? Venía del vino. ¿A quién llamo? A Horacio Heraclio Catalín Rodríguez Guaraní, que vivía en Hurlingham, 4 de la mañana. Me atiende el teléfono, mal, de mal humor. Y yo, para no darle tiempo, le toco la zamba, la melodía. Y ¿sabes lo que me dice Guaraní? Borracho, pendenciero, con razón te prohíben. Él a mí, y me cortó. Se ve que le gustó la melodía. Le dio vuelta por la cabeza, imagínate con la cabeza de Guaraní. Demoró como una hora. Me llamó. Me llamó y me dice, desgraciado, no me puedo dormir. Me da vuelta la cabeza tu melodía. Prendió. Y por teléfono me hizo esta letra totalmente completa. Una facilidad a este hombre. Aprovecho la oportunidad para decir, hemos amado profundamente a Guaraní, con sus locuras, con sus 91 años. ¿Cómo puede vivir hasta 91 años todo el vino que se chupó? Es una barbaridad. Y bueno, pero ¿saben algunos dicen qué? Que hay que celebrar la vida, que hay que ser feliz sí, en la vida. Sí, señor, y... pero ¿saben qué? Era un hombre hermoso, de una generosidad tremenda, una buena persona, amigazo. Al colmo. Hacía asado. Prendía el fuego todos los días y no sabía si venía alguien a comer. Mirá. Prendía el asado y empezaba a llamar amigos. Che, ¿qué tenés que hacer al mediodía? Y caían amigos porque querían comer un asado de Guaraní. Hasta que un día el farmacéutico le dijo, yo, don Horacio, sé que usted hace muchos asados. Dice, no, lo invita al farmacéutico suyo, donde iba a comprar los remedios después de... Sí. Entonces, un día no tiene amigos y va al farmacéutico y dice, ¿querés venir a comer un asado conmigo? Uy, justo hoy la nena cumple 15 años. Suerte. Bueno, Brujita, al escenario, no te queda otra. Bueno, como hablamos de la memoria también, hay algo muy importante para mí, que es saber siempre de dónde vengo. Vengo de una familia muy humilde, mi papá Contá albañil. Contá cosas lindas de tu familia. Bueno, mi papá es albañil, mi mamá es enfermera, laburantes de mucho tiempo. Dos seres humanos necesarios. Hermosos, sí. Sé lo que es trabajar como albañil. Yo iba a acompañar a mi papá porque no podíamos quedar solo en casa. Y esos momentos, en esas faltas, en esas alegrías, había algo mágico que era la naturaleza. Por ejemplo, cuando llovía era una celebración y poder salir a tomar un mate, comer una tortilla. Y eso es algo que me quedó para toda la vida, celebrar lo minúsculo. Claro. Que es lo más importante. Y esta canción, es la mejor memoria. Y esta canción un poco habla de ello y le pertenece a Ramiro González. Adelante, aplausos. Estoy donde debo estar, seré lo que deba ser, un ala en el mar y el universo en la piel. El mal no viene del mar, está intrínseco en lo bueno, como una sombra sin luz, ni antídoto sin veneno. Estoy donde debo estar, seré lo que deba ser, una lágrima en el mar y el universo en la piel. El hoy no es más que el ayer, reeditándose en mañana, sin un principio ni fin, ni frívolas esperanzas. Estoy donde debo estar, seré lo que deba ser, una lágrima en el mar y el universo en la piel. Estoy donde debo estar, seré lo que deba ser, una lágrima en el mar y el universo en la piel. Oh.
Excelente, excelente. Gracias al público, también cantó, aplaudió. Qué lindo. Bueno, vamos terminando este lindo programa sobre la memoria. Gracias, Negrita. A vos, muchas gracias por la visita, Brujita. Gracias, muchas gracias. Te conozco, Región. Pedro y Pablo, no, los conozco de siempre. Lindo. Gracias por venir. Gracias de verdad. Intercambiamos figuritas. A prepararse en el escenario porque queremos cantar todos juntos con ustedes, por favor. ¿Cómo no? Una que sepamos todos, como dicen por ahí. ¿Verdad, mira? Sí. Ah, no. Bueno. De verdad, increíble el programa. Estuvo lindísimo. El catering. ¡Piu! ¿Qué pasa con el catering? Una maravilla. Impresionante. ¿Y el vino? ¿Vieron impresionante. El vino? Muy rico, muy rico. Exquisito. Todo. ¿Qué hacemos acá? Manden para las casas, ¿no? Y un vinazo como el que tenemos y ¡piu! Caramba. Bueno, de verdad que les agradezco muchísimo. Todos los sábados a esta hora nos podemos encontrar con la memoria, las canciones. Y hay historias que se las decimos con un profundo amor y con una profunda sinceridad. Ahora vamos a escuchar a Pedro y Pablo. Bueno, vamos a hacer el corte de difusión de nuestro nuevo disco Unidos por el Cantar. Es un placer hacer para ustedes la canción Resistencia. Están talando la arboleda, enriqueciéndose con la demolición, descuartizando la pradera y preguntándose por qué la inundación. Están tragándose las selvas y vomitando sobre el mar. Con esclavos, mentira. La mentira de una falsa libertad, con un ridículo salario, hambre y dolor. Pueblos enteros se debaten por el pan. Todo está en venta con el hombre y el equilibrio natural. Coherencia y la coherencia, oposición y rebelión. Esa energía que se anima y pone límite a la fría tiranía del poder. Los corazones que resisten laten al ritmo de su propia convicción. Perdemos tiempo estando tristes, con mala sangre, mala leche y aversión. En la epidemia de la bufa ya no hay vacuna ni doctor. Por ideas y con actos la tarea es resistir. Te corroe y resistirte ya es una necesidad. Toma mi brazo y el de al lado, que cada uno es eslabón. Es una
la fuerza para cambiar la realidad. La decadencia, la violencia quieren copar y dominar. Las utopías y banderas, ideales sin fronteras, son el fuego.